El Simposio Internacional La Pintura sobre Cobre y otras Planchas Metálicas, Producción, Degradación y Conservación acoge en la Universitat Politécnica de Valencia a más de 100 especialistas de museos e instituciones de Europa y Estados Unidos. Durante un día y medio se realiza un foro de encuentro entre conservadores, restauradores, científicos de la conservación e historiadores del arte. Aglutinar tanto el conocimiento de la producción de estas obras como el conocimiento de cómo están construidas, la tecnología artística, y también traer muchos casos de estudio de cómo ha sido su tratamiento cuando encontramos que se encuentran pues degradadas. Para ello se cuenta con expertos de relevancia internacional. Somos muy afortunados porque hay muy poca literatura en este campo y contamos pues con las personas que han producido los textos científicos en relación a este tema. Contamos con personalidades de la Galería Nacional de Dinamarca, Cole Saint-Luc de Lieja. Encontramos también numerosos profesionales que han estado vinculados a colecciones institucionales y que han generado las investigaciones más punteras. La pintura sobre plancha metálica fue, junto a los tradicionales de lienzo y tabla, uno de los soportes pictóricos más comunes de los siglos XVI, XVII y XVIII. Sin embargo, sus peculiaridades hacen que las obras sufran importantes deterioros que, en algunos casos, suponen auténticos retos para los restauradores encargados de llevar a cabo su conservación. El soporte es un soporte metálico, no entra dentro de los materiales que nosotros solemos tocar, y sobre todo la interfase entre la película pictórica y esta lámina metálica es la que presenta una elevada complejidad química, que también condiciona mucho el que los tratamientos habituales de intervención en pintura de caballete estén muy limitados y que sea necesario desarrollar nuevas estrategias de intervención y nuevas metodologías de actuación. El simposio ha sido organizado conjuntamente por la UPV, la Subdirección de Conservación, Restauración e Investigación de Cultura Arts Generalitat Valenciana y la Universitat de Valencia.